Recta final a unas fiestas a las que no les ha faltado de nada. Podríamos decir que no hubo recortes en el programa, excepto por los vividos en esta edición en la Capilla del Pañuelo en el Coliseum, donde burgaleses y gente de otros pueblos de la provincia se acercaron a ponerse a prueba delante de una vaquilla. Este evento, que lleva celebrándose 2 años, espera seguir atrayendo a más gente en cada edición. Una actividad apta para casi todos los públicos, en la que los más jóvenes pueden empezar a practicar delante de un animal mucho menos peligroso que el toro bravo. Además, contamos con la participación de algunos recortadores profesionales más curtidos en experiencia, que más allá de entrenar, calentaban motores de cara al concurso nacional de recortadores que también ha tenido lugar durante estos San Pedros. Esta ha sido sin duda otra forma diferente de pasar el rato en estas fiestas, en una experiencia en la que la pericia y la agilidad se unen con la tradición.